Bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento. Mi nombre es Giancarlo, soy docente de diseño y fabricación digital y soy entrenador certificado McNeil. Y antes de empezar esta, este pequeño tutorial, eh, suscríbete a mi canal de YouTube o pon un comentario para elegir un tema para el próximo tutorial. Y puedes, puedes visitar mi página web para conocer tantos mis, tanto mis cursos como mi libro Simplified Complexity. Acá están los links por si te interesa. Y hoy vamos a platicar de uh, Rendering en Rhino 6. Eh, no sé si ya saben, pero Rhino 6 eh, por fin cuenta con un motor de Rendering bastante bueno, que es Cycles. Cycles es un motor de Rendering que eh, originalmente eh, se utiliza dentro de Blender, que es otra herramienta para el modelado poligonal, entonces no tiene nada que ver con el modelado NURBS de Rhino. Y entonces Cycles, Cycles es parte del proyecto de, de desarrollo de esta herramienta open source que se llama Blender. Y vamos a ver un segundo cómo funciona este Cycles en, en Blender, justo para tener una idea de lo que nos espera a la hora de trabajar en, en, en Rhino. Yo voy a diseñar algo muy muy sencillo, eh, justo para tener una una idea de cuál cuál es la diferencia entre la manera de hacer el rendering que antes había en Rhino y lo que podemos encontrar mientras vamos a trabajar con Blender esto por ejemplo es un sencillo render con, con Blender y Cycles eh, directamente la en la vista, en la hora de trabajo, podemos ver que es un motor de rendering que evidentemente está basado en, en cálculo de la luz indirecta, cosa que el motor de rendering eh, de Rhino 5, por ejemplo, no eh, podía hacer. Y entonces esto es lo que podemos esperarnos a la hora de trabajar con cycles adentro de Rhino. Vamos a ver cómo eh, funciona todo todo esto a la hora de querer trabajar justo en la interfaz de Rhino. Eh, no necesitamos en realidad inicialmente diseñar un plano base porque vamos a ver en un ratito que en las opciones, en los ajustes de render de Rhino 6 existe la posibilidad de considerar un plano infinito y entonces yo no voy a diseñar un plano base, simplemente voy a diseñar una caja y esta caja el diseño alrededor de la origen como siempre y esta caja en este momento cuenta con, con aristas muy duras evidentemente porque es solamente resultado de la extrusión inicial y ahora vamos a ver cómo podemos agregar un poco de detalle a esta a esta caja evidentemente en este momento estamos mirando a la vista perspectiva con una modalidad de visualización que es la visualización wireframe a la hora de pasar a la visualización shaded la Shaded uh, es efectivamente un rendering en tiempo real. Podemos ver cómo ya la vista Shaded cuenta con, algunas, con algunos efectos volumétricos. Por ejemplo, vemos la, el aspecto de las caras. Lo que vemos es el color de visualización, el display color del objeto. Y vemos cómo, por ejemplo, conforme vamos girando, esta, vamos haciendo orbit. Podemos ver que las caras eh, toman luces y sombras de una forma diferente. Esto porque en la vista shaded ya existen luces predeterminadas en la interfaz de Rhino, pero a la hora de pasar a la vista renderizada podemos ver que efectivamente ya Rhino cuenta con una previsualización bastante bastante interesante porque vemos que hay un efecto de luz difusa, eh, cosa que eh, no había anteriormente. Y, pero esta no es la verdadera vista renderizada de, de Cycles en Rhino 6. Para ver los efectos de la vista renderizada con Cycles tenemos que utilizar la vista Ray Traced. La vista Ray Traced efectivamente es un rendering de Cycles y vemos que se comporta efectivamente como acabamos de ver en, en Blender. O sea, es un cálculo progresivo, es un cálculo que está utilizando mi tarjeta gráfica en este momento y vemos que es un cálculo que se va refinando progresivamente. Entonces, a la hora de hacer orbit, vemos que hay una luz ambiental difusa, aunque nosotros no pusimos ninguna eh, fuente de luz, ninguna iluminación. ¿De dónde sale esta luz y de dónde sale eh, el plano base que estamos viendo como eh, presente en esta, en esta vista? Pues regresamos a la vista Wireframe y vamos a ver los ajustes de Erino justamente en la parte de render. Evidentemente, nosotros en este momento estamos considerando, estamos renderizando con el Rhino Render, pero por defecto esto ya está con el ajuste de cycles. Y la resolución está ajustada con el tamaño de la vista. Acá se puede cambiar la resolución y se puede decidir como un preset entre eh, Low Quality, Draft Quality, Good Quality y Final Quality para decidir. Eh, para ajustar de una vez una serie de, de opciones y producir un rendering de la, de la calidad eh, que necesitamos. Y el backdrop, eh, en, esta, en esta pestaña, se pueden arreglar todas las cosas que, que están relacionadas con el background eh, y con a punto, los efectos. Eh, generales de esta, de esta vista. Solid Color es el, el background de por defecto y eh, está constituido por un color sólido, efectivamente, y es lo que está determinando todo el blanco que acabamos de ver a la hora de lanzar el render. El Ground Plane es el plano, que, el plano infinito de lo que estaba platicando hace un rato y hay un environment que es un environment tipo estudio que es, que se utiliza para las eh, los reflejos evidentemente nosotros no tenemos materiales eh, materiales eh, ni tanto menos materiales reflejantes entonces este ajuste en este momento no está determinando eh, básicamente ningún efecto y la luz eh, que estaba como eh, iluminando toda la escena de una forma eh, bastante intensa está determinada por este skylight eh, que evidentemente es una luz eh, blanca difusa alrededor de todo el espacio del modelo simplemente apagando el skylight en este momento confirmamos los cambios vamos en ray traced y vemos como por ejemplo en este momento cambia totalmente la condición de iluminación esto porque por defecto en la vista renderizada en ausencia de cualquier tipo de luz eh, creada por nosotros RINO utiliza una luz direccional eh, para simular como un sol evidentemente eh, a la hora de nosotros insertar luces estos ajustes automáticamente serán sobrescritos por nuestra condición de iluminación personalizada regresamos en los ajustes y vamos a ver el ground plane tiene unos ajustes eh, podemos activarlo o desactivarlo y sobre todo podemos utilizarlo o para visualizar solamente las sombras como en este momento o le podemos dar un material le voy a dejar directamente el material por defecto, que es un material con color de difusión eh, blanco. Y le damos el OK y vemos cómo esto, por ejemplo, está tomando ahorita un tono, una tinta un poquito más oscura, es un gris. Eh, y bueno, esto es lo que estamos viendo ahorita con la condición de iluminación uh, por defecto de, de la interfaz de Rhino. Yo voy a renderizar desde este momento eh, en la vista perspectiva, pero eh, en un área reducida de la pantalla, porque vemos cómo funciona Cycles. Está calculando, eh, está calculando progresivamente el, el rendering. Eh, cada vez que yo hago un pequeño órbita, este número progresivo que aparece acá cambia y se resetea y vuelve a calcular un paso a la vez. Está ajustado en este momento Cycles para eh, renderizar con 32 pasos, o sea, 32 eh, pasos progresivos para llegar a la calidad, que es una calidad relativamente baja. Podemos ver como los efectos de luces y sombras son bastante pixeleados, pero esto es suficiente para una vista previa en la vista, en, en un área de trabajo. Vamos en la vista superior Vamos en la pestaña del rendering y vamos a utilizar una luz rectangular. Yo voy a posicionar esta luz más o menos en esta área. Ahí está. Vemos cómo esta luz, eh, el hecho que hemos introducido esta luz, hace que el rendering se convierta en totalmente oscuro. ¿Pero por qué? Porque la luz se encuentra exactamente a la altura de la base de la caja. Entonces se puede decir que está coincidente con el plano infinito que acabamos de ver como, como uh, tierra, como piso. Entonces su luz básicamente no se está proyectando arriba de este plano y no está determinando ningún efecto luminoso. Si pero tomamos esta luz y la subimos, vemos como en este momento tenemos el primer efecto de iluminación por parte de esta luz uh, de tipo rectangular. Entonces a la hora de subirla, Ahí estamos, esto es exactamente el mismo tipo de render que acabamos de ver en la interfaz de Blender. Entonces podemos ver cómo efectivamente la, el uso de Cycles añade una serie de, de, de posibilidades al rendering nativo de, de Rhino. Hay otras cosas que son importantes a la hora de, de analizar el, um, el render en Rhino. Nosotros, como acabamos de comentar hace un rato, estamos viendo una caja que tiene aristas perfectamente duras. Eh, pero en Rhino 6 eh, se introdujeron algunas novedades bastante interesantes. Uno de los problemas, por ejemplo, a la hora de hacer el render es lo de eliminar las aristas demasiado duras como estas, o sea, producir empalmes o chaflanes. En, seleccionando el objeto y en las propiedades, vemos que acá tenemos muchos más botones que en la interfaz de Rhino 5. Uno de estos botones es Edge Softening. Este Edge Softening lo que hace cuando lo activamos es, es justamente eh, hacer un fillet, un empalme en todas las aristas del objeto. Claramente, este tipo de efecto no se ve en la vista wireframe, pero se ve en la vista shaded, porque la vista shaded es efectivamente, como acabamos de decir, un rendering en tiempo real. Eh, voy a eh, visualizar entonces este mismo modelo en una vista con sombras, y si me acerco mucho, veo que en este momento sí hay un pequeño empalme en todas las aristas. Por supuesto, si vamos a cambiar el valor de este empalme, vemos como ya a la escala del objeto es mucho más evidente este tipo de efecto. Este efecto lo estamos analizando en este momento porque solamente afecta la visualización y el rendering. Entonces, a la hora, en este momento de producir una vista Ray Traced con Cycles, podemos ver cómo las aristas de esta caja resultan empalmadas con un radio de 1 esto es muy útil sobre todo cuando tenemos eh, materiales reflejantes entonces si yo voy en este a este objeto le voy a dar un material que tenga eh, un efecto de tipo eh, reflejante por ejemplo podría ser lo voy a construir directamente un material de custom con una cantidad de reflejo entonces, esto, la presencia de estos empalmes, hace que se generen estos efectos de, lumino, de, de reflejos de luz justo en correspondencia de las aristas. Si estas aristas no fueran empalmadas, o sea, si yo voy en Edge Softening y apago este efecto, evidentemente en correspondencia de las aristas no vamos a ver ningún tipo de reflejo. Esa es una condición totalmente irreal. Por eso es bastante interesante que se haya introducido esta opción de Edge Softening. Y los materiales en eh, Cycles, eh, a esta altura ya podemos platicar directamente en vez que de RinoRender de Cycles, se definen adentro de la pestaña de los materiales. Y como acabamos de ver hace un rato, ya se, se puede contar con una serie de presets a según del tipo de material o de la categoría de materiales que se quiere eh, generar. Entonces se pueden generar, por ejemplo, materiales de tipo plásticos, pinturas, se pueden generar también materiales un poco más complejos, eh, semiautomatizados, como por ejemplo el barniz de los, de los coches, de los autos. Y hay metales, y hay vidrio, y hay piedras de, para joyería, por ejemplo. Entonces ya el, el Rhino Render ya se convierte en algo mucho más poderoso de lo que había antes. Y última consideración: a la hora de querer producir un rendering que sea un poquito eh, más alto como calidad, podemos regresar en los ajustes de render, donde vamos a encontrar, por ejemplo, en la parte de la. Eh, de la no, no es en esta parte del document properties, son ajustes directamente del la eh, Rhino Render. Y en Reno Render podemos de entrada podemos utilizar por ejemplo más threads, o sea, si contamos con una compu que tiene más núcleos de cálculo, pues entonces esto automáticamente va a detectar todos los núcleos disponibles y los va a utilizar. Entonces, por fin tenemos un motor de rendering que es multithreading. Y uh, thread priority sirve para, por pues, si queremos dar prioridad o, podemos, o queremos que el, uh, el rendering no vaya a ocupar demasiados recursos de la, de la compu. Y mientras, por ejemplo, en la parte de la... Del, del, del Cycles, que es lo que nos interesa en este momento, podemos ver cómo acá sí se encuentran todos estos numeritos que son exactamente los números que se encuentran en esta, en esta eh, esquina bajo la derecha de la vista. Eh, acá se puede ver cuál es la, el dispositivo, la tarjeta gráfica que está utilizando Cycles en este momento y podemos ver como en este momento, por ejemplo, este, el número de, de muestras, o sea, la calidad básicamente, esto es, es el parámetro que determina directamente la calidad final de la imagen que se está produciendo, Está con un ajuste relativamente bajo, que es 32. Eh, hay que considerar que en este momento estamos renderizando solamente una pequeña caja con un material eh, bastante sencillo, ni eh, tenemos environment ni nada, ni efectos particulares. Entonces, ya con 32 eh, samples, vemos que render, eh, bueno, ya empieza a durar algunos segundos. La última vez eh, con el material reflejante subió de 2 segundos, de 3 segundos a 5. Imagínense cuando tenemos más objetos, más materiales y más efectos, ya 32 para trabajar en una vista previa del de rendering final es una calidad bastante eh, o bueno, relativamente suficiente. Pero se puede decidir, por ejemplo, qué tantos eh, samples vamos a utilizar a la hora de querer producir un, un rendering de vista previa. Y otra cosa, y la última, cuando nosotros queremos guardar una vista en Rhino 6, eh, hay una... Eh, unos ajustes eh, que son bastante interesantes y que nos permiten de guardar imágenes también de alta resolución. A la hora de picar con el clic derecho en el nombre de la vista e ir en capture, por ejemplo, to file o clip dependiendo de lo que queremos hacer, si queremos guardar en, en un file directamente, picamos to file. Se abre una, una eh, ventanita y adentro de esta ventana podemos decidir cuál es la resolución. ¿Y cuál es la escala? Esta escala permite multiplicar por este factor la resolución nativa de la vista en este momento. Así que si la, la vista mide 742 por 397, si yo pongo un factor de escala de 2, evidentemente la imagen final que será guardada eh, va a medir 1484 por 794. Number of Passes es exactamente el, el mismo valor que determina qué tantos samples vamos a utilizar a la hora de guardar esta vista, porque como ese es un render, tenemos que decidir la calidad de render. Si dejamos 32 pasos, evidentemente el render será más sencillo. Si subimos este valor, que hasta puede llegar a ser, por ejemplo, esto por defecto, a la hora de, de guardar una vista con un rendering la primera vez en Rhino 6, este ajuste está en 500 pasos. Porque se supone que a la hora de guardar una vista renderizada queremos que la calidad sea bastante buena, no como esta que se ve bastante baja y muy pixeleada. Entonces, esta propiedad es, siempre es la misma, determina la calidad de render a la hora de guardar la imagen eh, directamente como clic derecho sobre el nombre de la vista. Pues esto es todo para la, la píldora de conocimiento de hoy y nos vemos con la próxima píldora. Hasta luego.